Todavía estamos en la última hora, tienen que estar con sus alertas de respaldo. ¡Chicas! ¡Nuevamente con la COVID! ¡Chicas! Del espacio, tercero 3, tercero A, tercero B, todas las manos acá. Dejo un espacio al tercero A. Un poquito más a la derecha, un poco nada más. Por favor. Dejarlos pasar y también ya en breve el director anunciará sobre las clases que se van a llevar a cabo de forma virtual esta semana que viene, de acuerdo a la disposición del gobierno. ¿Ya? Buenos días, jóvenes alumnos, tengan ustedes, cada uno de ustedes, en este día muy importante que estamos celebrando el Día de la Biblioteca Nacional y sobre todo el Día de la Biblioteca de nuestro Colegio Jorge Lazar de Roma, al cual pues nosotros estamos muy, muy complacidos de celebrar esta magnífica cultura. Bien, vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno patrio, para lo cual pues, quiero silencio. Si no hay silencio y no hay disciplina, no tenemos nada. A ver, con todos. ¡Atención! ¡De frente! ¡Salud! Como libre te amo, lo siempre te amo, lo siempre ante su luz es su luz del sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que partemos al voto solemne, que la patria le temo elevó. Que partemos al voto solemne, que la patria le temo elevó. Que partemos al voto solemne, que la patria le temo elevó. Que partemos al voto solemne, al Dios de Jacob, como libres seamos, lo siempre, ante nieve, su luz del sol, que faltemos al voto solemne, que la patria eterna elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria eterna elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria eterna elevó. Las armas para construir una nacional para nuestra patria llamada Perú. Bien, a continuación vamos a invitar a la profesora Silvia, directora Silvia Veramendi, quien pues va a ser las veces de nuestro señor director para este homenaje muy importante que es el Día de la Biblioteca, quienes tenemos dos representantes, la señora Victoria y la señora Yolanda. Bien, adelante profesora y su directora, Silvia Veramendi. Gracias, profesor Abner. Estamos realizando esta formación para cerrar esta semana de trabajo en el turno mañana. Además, también para conmemorar una fecha muy importante que es pues el Día de la Biblioteca. A ver,
qué día se celebra el Día de la Biblioteca, chicos? Es en este mes de noviembre, por supuesto, pero ¿qué fecha será esa fecha? Muy bien, felicito a estos estudiantes, el 10 de noviembre. Y es con ese motivo que nuestras señoritas bibliotecarias han realizado pues una serie de actividades a lo largo de esta semana que ya termina para celebrar pues esta fecha y hacernos saber además a todos nosotros y a ustedes, queridos estudiantes, los servicios que brinda nuestra biblioteca escolar. Todos ustedes están invitados a visitar la biblioteca escolar en cualquier momento y servirse pues de los préstamos de libros y de los diversos beneficios que ustedes pueden encontrar ahí y que nuestras señoritas bibliotecarias muy amablemente les explicarán y les indicarán qué tienen que hacer ustedes para hacer uso de nuestra biblioteca escolar. Además también, desde este recinto se promueve pues la lectura. Y sabemos todos nosotros que la lectura es una actividad inherente a todos nosotros, a ustedes como estudiantes, a nosotros como docentes. En todo momento estamos realizando la actividad de la lectura. Ustedes pueden acercarse a la biblioteca a leer las grandes obras literarias, las enciclopedias que ahí están, y hacer pues una lectura cómoda, una lectura por placer. ¿Bien, chicos? Entonces, como les decíamos, durante esta semana se ha realizado, en conmemoración a esta fecha, un campeonato de ajedrez. Y es para esa premiación de los ganadores de este campeonato que se está realizando pues esta formación. Muy bien, vamos a continuar entonces con la ceremonia. Se les pide un minuto más de su paciencia, un minuto más de su escucha activa, que esta ceremonia va a ser breve y ya van a poder retirarse a sus hogares. Bien, chicos, gracias. Muchas gracias, fuerte las palmas para nuestra señora subdirectora académica. Las palmas, las palmas. A continuación, cedo el micrófono al profesor Portal. Muchas gracias, apreciado colega. Seguidamente vamos a escuchar atentamente las palabras de nuestra alcaldesa escolar. Ella hablará sobre aplicaciones de negocio para estar más conectados. Un aplauso a nuestra alcaldesa escolar. En primer lugar, buenos días a todos, a la señorita Yolanda, a la señorita Victoria, su directora, padres de familia presentes, auxiliares y compañeros en general. El día de hoy voy a hablar acerca de la historia de la celebración del Día de la Biblioteca Escolar. El 10 de noviembre de 1922 se realizó por primera vez en todo el país la llamada Fiesta del Libro, a mérito de una resolución gubernativa de agosto del mismo año, elaborada por el señor Ciro Napanga Agüero, donde se expedí el establecimiento de la Fiesta del Libro con carácter oficial, con el propósito de recolectar libros o dinero para fundar bibliotecas escolares a falta de partida presupuestal designada a satisfacer esta necesidad. El 9 de septiembre de 1922, con la resolución número 775, expedida por el presidente de la República y el ministro de Instrucción de entonces, se daba autorización a celebrar la Fiesta del Libro, en la cual se indicaba que esta se llevaría a cabo en el mes de octubre. Ese mismo año, bajo la resolución, fue postergada la fecha de celebración al 10 de noviembre, determinada como fecha de celebración de Fiesta del Libro. El Día de la Biblioteca Escolar, en 1978, la Oficina Nacional de Bibliotecas Escolares de la Biblioteca Nacional del Perú realizó entre el Ministerio de Educación las gestiones modificadas correspondientes para que el día denominado Fiesta del Libro sea modificado a Día de la Biblioteca Escolar.
El 10 de noviembre, Día de la Biblioteca Escolar, se encuentra incorporada de manera permanente en el calendario cívico escolar y su celebración de todos los años viene consolidándose en las escuelas y colegios del país mediante actividades orientadas a impulsar y estimular el uso de la biblioteca escolar. Quiero agradecer el apoyo de las señoritas bibliotecarias Yolanda y Victoria, que se dedican a impulsarlos a la lectura, a que nosotros vayamos a la biblioteca. Como muchos sabemos, el uso de la tecnología ahora es constante. Sin embargo, nosotros ahora deberíamos más tomar los libros, leer. Los libros son la mejor fuente de conocimiento y en mi persona yo pienso de que nosotros deberíamos practicar el hábito de la lectura. Muchas gracias. Fuerte las palmas para nuestra señorita alcaldesa, que es compañera de cada uno de ustedes. Antes de ello, quiero agradecerles a los profesores que han participado, a los profesores, para que este evento tenga bastante realce y, sobre todo, cariño para cada uno de ustedes. Me refiero a los profesores. No puedo decirlo. Bueno, bien, los alumnos lectores, me dice la señorita bibliotecaria, vamos a llamarlo al alumno del turno de la mañana, al alumno López León José Antonio del primer año C. Adelante, López. Fuerte las palmas para López. Alumnos, buenos días. Estamos haciendo un llamado y una premiación a nuestros asiduos lectores. Quisiéramos tener mucho más reconocimientos y mucho más premios para muchos de ustedes, pero los presupuestos no nos alcanzan. Entonces se va a llamar, hemos escogido a un poco, una mínima parte de alumnos, pero realmente muchos de ustedes se merecen los premios. Entonces es a nombre de todos ustedes que ellos van a recibir un premio por el alumno lector. Así es, efectivamente, entonces vamos a llamar a un reducido grupo de estudiantes, ¿no? Sabemos que hay muchos lectores en nuestra institución educativa, pero estos estudiantes son los más destacados, ¿no? Los más asiduos lectores, visitantes de nuestra biblioteca escolar. Hacemos un llamado, por favor, que pase al frente el alumno López León José Antonio del primero C, para que pueda recibir su premiación. Asimismo, Vega Lino Nicole Ariana, del quinto año A, por favor, acercarse. También de Negri, alcalde Mía Grisel, de quinto año A. Asimismo, Anco Quintero José Enrique, del quinto año B. Y Balta Sartori Sebastián, del quinto año B. Felicitaciones a estos estudiantes del turno de la mañana para su premiación. De Galino, Nicole Ariana, de Negri, alcalde Mía Grisel, Anco Quintero, José Enríquez y Balta Sartori, Sebastián, del turno de la mañana. Bueno, mientras se realiza la entrega de premios, diplomas a nuestros jóvenes lectores, a los seguidores de Vargas Llosa, del Colegio Jorge Bastadre, vamos a tener al turno de la tarde. Primero empezamos con el turno de la mañana, las fotos de recuerdo necesarias, importantes para nuestra cadena de audición en nuestro Colegio Jorge Bastadre Goma. Y por supuesto que están siendo televisados por la gama del Colegio Jorge Bastadre Goma. En estos momentos, las dos señoras bibliotecarias están haciendo su responsabilidad para hacer entrega de estos hermosos diplomas a nuestros grandes lectores. En la presencia de nuestra subdirectora, que está haciendo la vez del señor director. A ver, a los profesores, vamos a premiar a los profesores. Pero vamos a hacer el llamado a la profesora Florindez Mori Norma. Fuerte las palmas para la profesora Florindez Mori Norma. Ay,
el profesor Portal va a hacer entrega, el profesor del área de comunicación. Muy bien, profesor, muy bien, profesora, felicitaciones. Gracias por el apoyo. Hacemos el llamado al profesor, a la profesora Vázquez Brito Amelia. Fuerte las palmas para la profesora Vázquez Brito Amelia. Es la profesora de comunicación. Por maestra o maestros, lectores, incentivar a la lectura, al alimento del alma y del espíritu, y por qué no decir a de la cultura también. Invitamos al maestro Humberto Toro. Al maestro Humberto Toro, ahí viene también que nos invita a la lectura, a ese gran conocimiento y el gran abrir las puertas del mundo. La lectura nos abre las puertas del mundo y nos hace viajar imaginariamente a todos los países. El profesor Toro tiene mucha ovación, maestro. Muy bien. Felicidades, felicitaciones. Las entrega. Sí. Las bibliotecas son templos del conocimiento, espacio de esparcimiento, colaboración y generación de ideas y proyectos. Espinosa Rengifo Rosaluz, a la profesora Espinosa Rengifo Rosaluz, ¿se encuentra la profesora? A la profesora Chávez Jara, al profesor Chávez Jara Derli Jesús, al profesor Chávez Jara Derli Jesús, Chávez Jara Derli Jesús. Al señor Agüero Mendoza Guillermo. ¿Dónde está el señor Agüero? Fuerte las palmas para el señor Agüero Mendoza Guillermo, quien también participa en su colaboración con nuestra Biblioteca Nacional del Perú, Biblioteca Jorge Basadre, Biblioteca Basadrina. El señor Agüero. Ahí viene el señor Agüero, quien pues va a recibir el diploma. A ver, alumnos. Un ratito, Agüero. Nosotros, aparte de la lectura, tenemos una biblioteca moderna, la más limpia de la institución educativa. Tenemos también apoyo de auxiliares, trabajadores, maestros, y por eso hoy día los premiamos para que ellos sigan incentivando a la cultura y a la lectura de la institución educativa. Bien, señora Agüero, ahí tenemos al frente de cada uno de ustedes recibiendo el diploma de las manos de la señorita Yolanda, que es nuestra señorita bibliotecaria. A continuación, invitamos al profesor, señora Pérez Retamoso Clara. ¿Dónde está la señora Pérez Retamoso Clara? También apoya a la biblioteca en todo su momento. Perfecto. Pérez Retamoso Clara, fuerte la palma para la señora Pérez Retamoso Clara, quien apoya a la biblioteca para que sea nuestra biblioteca súper, súper brillante. Invitamos al señor Chiquia Espinosa Jorge. Jorgito, ¿no está? Muy bien. Pasamos el turno de la tarde. Cedo el micrófono al profesor Portal. Muchas gracias, colega. Vamos a llamar entonces al profesores del turno de la tarde. Tenemos en primer lugar a Galvez Rojas Elizabeth. No sé si está en la tarde, ¿no? Claro. Y bueno, tenemos también un reconocimiento a mi distinguido colega del turno de la tarde, Amner Armando Jara Gómez. Fuerte los aplausos. El merecimiento al docente que apoya en mérito a su abnegada labor en beneficio de la biblioteca escolar. Profesor. Muchas gracias maestro, muchas gracias a la dirección y a cada uno de ustedes por este loable diploma que nos tendré bastante presente y en el corazón. Muchas gracias.
del ajedrez, del, vamos a llamar el turno de la mañana al alumno López León José Antonio. Primer puesto, López León José Antonio. Palmas para José León López León José Antonio. La medalla de oro. Primer puesto en ajedrez. Vázquez Clanchari Lucas Mateo. Primero es, segundo puesto. Segundo puesto en ajedrez. Tarazona Manrique Daniel. Tercer grado, primer puesto. Tercero B, primer puesto. Vázquez Quispe Juan, de tercero C, segundo puesto. Ya. A continuación, los estudiantes ganadores del quinto año, tengo el honor de llamar al alumno Cruz Yalico del quinto año. Primer puesto en el campeonato de ajedrez, Cruz Yalico Alexander. Me consta, hay que tener estrategias, pensamiento profundo, análisis de las jugadas. Y aquí está pues el estudiante Alexander Cruz Yalico. Muy bien, felicitaciones al compañero Cruz Yalico. Y en el segundo puesto, no menos destacado, el estudiante Jean-Pierre Ingatuto del quinto año D. Otra mente brillante de nuestra institución educativa, que destaca en el hermoso juego del ajedrez, ¿no? El deporte ciencia. Muy bien, ahí, felicitaciones entonces, ahí se le impone la medalla de honor y su diploma. Ahí posa para la foto, para el recuerdo, este momento histórico. Muy bien, felicitaciones entonces. También tenemos a estudiantes que participaron en el campeonato como participantes del club de ajedrez de la biblioteca. El estudiante Sebastián Balta Sartori. A ver, alumnos, ustedes saben que la biblioteca tiene un club de ajedrez. Entonces, a nombre del club de ajedrez y de todo el alumnado, se hace la entrega por ser parte de nuestro club de ajedrez al alumno Sartori, alumno de nuestra promoción. Aparte de todo esto, alumnos, los 110 participantes de ajedrez, todos sean realmente, se sientan ustedes orgullosos. Yo sé que hay alumnos que quisieron participar. Algunos por vergüenza no lo hacían. Pero este es nuestro primer campeonato de ajedrez. Entonces, para el próximo año, ustedes inscríbanse en nuestro club de ajedrez y aún así, para el próximo año, este año hemos tenido un invitado de otro centro educativo. El próximo año se hará una competencia con otros centros educativos. Agradecemos a la Asociación de Exalumnos por todos estos regalos, al presidente del Comité de Padres de Familia, a los padres de familia, a los concesionarios, a los profesores que les han donado muy gustosamente sus golosinas, sus gaseosas, a los participantes, a los auxiliares de educación, también al personal administrativo y especialmente alumnos, les deseo que este es un día, el día 10, sea un día de fiesta y ya pueden retirarse, se van a retirar. Antes que se retiren, lo último, un premio sorpresa para nuestras distinguidas bibliotecarias. En primer lugar, tengo el honor de convocar a la señora Victoria y a la señora Yolanda. Van a recibir también su premiación por ese esfuerzo, por esa labor que ellos dedican en beneficio de los estudiantes, ¿no? Entonces,
Vamos a ver quién hace entrega de la premiación. Nuestra señora subdirectora hace un presente a la señora Victoria, ¿no? En mérito a su noble labor de llevar la lectura a nuestros queridos estudiantes. Se invita a los alumnos ganadores, primer y segundo puesto, que pasen a la biblioteca escolar para degustar de algunos aperitivos. Y a los profesores también que han donado sus dulces, delicias y demás gaseosas para degustar. También los padres de familia están cordialmente invitados. Hago el pase del micro al profesor Agüero. Bueno, se agradece nuevamente a la señora bibliotecaria que con mucho ahínco han hecho posible este concurso de ajedrez y sobre todo pues el plan de lector. Esperamos, como dice, el próximo año que salgan los talentos, los ganadores, y se invitará a otras instituciones educativas para poder realizar el primer concurso intercolegios a nivel del ajedrez. Eso es todo, muchachos. Nuevamente recalcar que el lunes, martes y miércoles tenemos clases virtuales, así que tiempo suficiente. Dignos maestros, tengan ustedes muy buenas tardes. Dignos alumnos ganadores de esta hermosa premiación, al cual pues nos sentimos galardonados y vanagloriados por ser basadrinos. Vamos a recibir las palabras loables del presidente de la asociación Basadrina, al cual me refiero al exalumno Casas, y solicito las fuertes palmas para nuestro exalumno Casas, ahora de repente ya padre, familia también, de repente. Adelante. Sí. Buenos días con todos los presentes, profesores, alumnos. El que les habla es David Casas Salazar, presidente de la asociación de alumnos de Jorge Basadre. La asociación se constituyó en el año 2012. Durante todo este tiempo hemos intentado muchas veces llegar a ustedes, tratar de conversar, tratar de apoyarlos mayormente. Mayormente siempre el apoyo al colegio. Y lo que queremos nosotros a través de la asociación precisamente es unir a los exalumnos, conjuntamente con los profesores, el comité de padres de familia, ¿no?, y formar una sola comunidad entre todos nosotros. Me honra mucho el haber sido invitado para esta clausura del campeonato de ajedrez. No esperaba que me citaran para, no esperaba tomar la palabra, pero les agradezco en todo caso la invitación, y más bien también les voy a cursar invitación para mañana, porque mañana vamos a dar 21 placas de promoción de alumnos desde el 80 hasta el 2017, y todos están cordialmente invitados a las 10 de la mañana. No, 10 de la mañana en punto inicia el evento. Tendría que estar presente 9 y media aproximadamente, media hora antes. Pero sí, agradezco mucho la oportunidad que ha tenido la señora Oliva de invitarme para conocerlo, más que todo, porque yo sé que son varios profesores, creo que son algo de 75 profesores, según lo que tengo entendido, y son, creo, 3 subdirectores. Entonces, esta es la primera vez que tengo el honor de estar acá después de la nueva estructura del colegio. Y muchas gracias más bien por a la señora Oliva, como digo, y a todos ustedes por tenerme presente. Gracias. Bien, enseguida vamos a escuchar al señor López, que es la autoridad principal del comité que ha gestionado toda esta algarabía de alegría, de folgorio, sobre todo en el campeonato de ajedrez y la lectura, que nos invita pues al campo de la educación y la formación cultural. Adelante, señor López. Fuerte las palmas para el señor López. Presidente de la Comité de Aula. Presidente de la Comisión, muy bien. Comité de Aula. Comité de Aula, sí lo mencioné como comité. Adelante. Bueno, muy amable, muy gentil la invitación. Felicitaciones a todos los chicos participantes y obviamente a los organizadores de esta actividad tan importante, porque
siempre el colegio, además del aprendizaje en aula, siempre debe también tener esas actividades complementarias, deportivas, recreativas, y obviamente el espacio ideal es la biblioteca, ¿no? Que no solamente es libros, sino todo tipo de actividades, de recursos para aprender. Felicitaciones nuevamente a los chicos y gracias nuevamente a la dirección. Gracias, este caballero. Bien. Prosiguiendo con esta algarabía, como vuelvo a repetir, porque esto es una alegría, ¿no? Decir bastante de conocimiento en la casa de Jorge Basadre, en el colegio de Jorge Basadre. Vamos a escuchar las palabras de nuestra subdirectora, la señora Meramendi, quien pues va a tener también que decir bastante, porque el colegio Jorge Basadre le ha recibido con brazos abiertos a la profesora nueva, subdirectora, Silvia Meramendi. Adelante, profesora. Muchas gracias, profesora. Gracias a todos ustedes por estar aquí y compartir este momento tan agradable, cerrando ya pues estas actividades de celebración por el Día de la Biblioteca. Creo que la biblioteca como tal no debería desaparecer a pesar de tanta tecnología que tenemos hoy en día, y está en cada uno de nosotros seguir manteniéndola viva y viniendo, visitando, usando los libros impresos, fomentando la lectura entre nosotros mismos y entre nuestros estudiantes, en nuestro quehacer diario siempre. La lectura, sabemos todos nosotros que alimenta el alma. La lectura es conocimiento y el conocimiento se comparte, el conocimiento se difunde. El conocimiento crece cada día a día, ¿verdad? Y este recinto... que como muy bien dice el profesor Abner, hemos tenido todos nosotros la bendición de tener en nuestra institución educativa esta biblioteca, es pues parte de nosotros, de nuestro quehacer diario, y nos permite pues trabajar en el fomento y la difusión de esta actividad tan enriquecedora que es pues la lectura, ¿no? Felicito a todos los estudiantes que han participado en este campeonato de ajedrez. Realmente todos los participantes merecen un premio, son estudiantes muy inteligentes, muy talentosos. Agradezco y felicito también a todos los maestros, las maestras que han colaborado de una y otra forma durante las actividades de esta semana. Y agradezco pues por supuesto a las iniciadoras de todo este evento, la señora Oliva y la señora Yolanda, que... han tenido pues la iniciativa de celebrar este año de esta forma el Día de la Biblioteca y el Día del Bibliotecario también, ¿no? El Día de las Bibliotecarias también se celebra, ¿verdad? En este mes. Entonces, gracias, sin más que decirles, creo que ya vamos a pasar a compartir estos bocadillos que nos han preparado con mucho cariño. Gracias a todos los presentes. Muchas gracias, señora subdirectora. Fuerte las palmas para nuestra señora subdirectora. Linda Bermúdez. Como dice, cierto, la lectura es alimento del alma y de la cultura, porque sin la lectura nosotros no podemos conversar y no podríamos extendernos con nuestros conocimientos. Muchas gracias a la lectura y por auspiciar cada uno de ustedes, maestros. Adelante, señora bibliotecaria Victoria Oliva. Buenas tardes a todos ustedes. Hubiéramos querido quizás premiar a todos los maestros, porque todos los maestros se lo merecen, ¿no? Porque son los que están ahí cada día más pujantes, ¿no? Entonces, disculpen ustedes por la pequeñez, ¿no? La profesora Carmona. Fuerte las palmas para la profesora Consuelo Carmona. Maestra Carmona. Es un primer puesto le estamos dando por la difusión de las bibliotecas del arte y la cultura. Ya nos vamos a expandir el próximo año, ¿no? Para todo tipo de actividades. La profesora Madeleine, creo. No, Cacha. Madeleine Cacha. Ah, yo. Fuerte la palma para la profesora Madeleine. El profesor Portal. Por tal motivo tiene adelante, maestro. También profesor de comunicación. Muy pegada a los libros. La profesora Maritza Cuenca. La profesora Maritza Cuenca habla dos lenguas, dos idiomas, el español y el inglés. Sí,
Ahora Europa va a estar, no sé, ¿en cuál de las lenguas va a estar allá? La profesora Cortés. La profesora Cortés habla en biología química. Palma para la profesora Cortés. Dos premios. Gracias. ¿Sí? La profesora Yuridilka. Yo dice. A la profesora de arte. Ella tiene mucho que decirnos en el arte de hablar y en el arte de dibujo, me parece. Profesora, muy bien. La profesora Ada. La profesora Adita también es de la otra lengua, dos lenguas, española e inglés. Y fuerte las palmas para la profesora Ada. La profesora Marilyn de Ciencias Sociales. Ella nos socializa con todos para estar bien unidos acá en Colombia. Desarrollo personal. Soy de desarrollo. Desarrollo. Uy, y para desarrollar entonces. Desarrollemos más amistad, más cariño y más amor. Gracias. Gracias, maestra. Gracias. Muchas gracias. Al señor del Comité de Padre y Familia, al señor López. Fuerte las palmas para el caballero López, quien pues ha hecho esta representación a nuestra biblioteca del Colegio Jorge que va a estar. Adelante, caballero. Muchas gracias. Merecido. A ver, por favor, usted es el dueño del escenario. Aprovechando nada más la ocasión, quisiéramos invitarlos también el día sábado 26 de noviembre. El Comité Central y la Dirección ha organizado una función de teatro sobre los cuentos de Ribeiro. Entonces, Ribeiro, sus cuentos son parte de nuestra biblioteca, de tal lector, y se van a hacer en versión de teatro tres cuentos, ¿no? Entonces están invitados el sábado 26 a las 10 de la mañana. Ojalá puedan participar. Vamos a colocar también, gracias a la Asociación de Exalumnos, ¿no? El señor Casas igualmente nos ha gestionado también el apoyo para facilitar esta intervención. Y vamos a colocar la otra semana ya un banner informando a los chicos y a los padres, familia, y a los exalumnos y a todos quienes deseen también ser parte de este espacio cultural. Gracias. ¿Y por qué no reconocer a los que fueron parte de nuestra institución, ¿no? Como es el señor Casas. David Casas. Exalumno. Sí, ya. Y ahora alumno también. Exalumno, ahora alumno. Sí, ahorita. Muy bien, maestro, felicitaciones. Seguimos con los premios, las medallas, los diplomas a nuestros maestros, a nuestros alumnos, a nuestros compañeros trabajadores y colegas. Muy bien. A nuestros alumnos ganadores del hábito de la lectura, me refiero a López Gálvez Miguel del segundo B. Fuerte las palmas para López Gálvez Miguel, quien estará recibiendo el diploma correspondiente a cargo de nuestra subdirectora de formación general, la señora Silvia Beramendi. Fuerte las palmas. Muchas gracias, felicitaciones alumna López Gálvez. A continuación vamos a invitar al joven alumno o señorita alumna Conderi García Luz. Fuerte las palmas para Conderi García Luz. Ahí viene corriendo. A ver, bravo, por acá gritan. Bravo, porque incentiva la lectura. Y lectura es motivación. Thank you.
como decía el director, tiene que leer bastante para el floro, como dice, ¿no? El floro. Muy bien. Tener un verborreo. Un léxico. Pues, a continuación vamos a invitar, fuerte las palmas, fuerte las palmas, alumna del tercer año B. Ahora invitamos a Yasha Pacaya Gracie, del tercer año B, también que actúa a la lectura, que nos enseña a ser fuertes en la lectura. A ver, Yasha Pacaya Gracie, del tercer año B, no está. Bien, ya lo guardamos el diploma. A continuación vamos a invitar a Guayanay Arcos Pierre. Vamos a Guayanay, adelante, del cuarto año C. Fuerte las palmas para nuestro compañero de aula, compañero de colegio, Guayanay Arcos Bien, cuarto año C. Luego estaremos premiando a nuestros campeones en ajedrez. Profesores, muy bien. Gracias por hacerme el recalco. Vamos a invitar a la profesora Gálvez Rojas Elizabeth. Puesto las palmas para la profesora Gálvez Rojas Elizabeth, quien apoya constantemente a la lectura y a las señoras bibliotecarias. Adelante, profesora Gálvez Rojas Elizabeth. El curso de arte en el centro de la marinera. Muy buenas palmas merecidas para nuestra profesora y colega Gálvez Elizabeth. A continuación invitamos a la maestra Morales Landa Doris, a la profesora maestra Landa Doris. Fuerte las palmas para la maestra Morales Landa Doris, del curso de EPCC, de EPCC Ciencias Sociales, que nos socializa cada instante en su conversación. ¡Bravo, bravo! ¡A la maravilla! A continuación, voy a ganar. A continuación, tenemos la presentación al maestro lector, al profesor Abner Jara. Aplausos por el profesor Abner Jara. Jóvenes, para el lector. Lector. Ahora le hacen entrega del diploma al profesor Abner Jara como lector. Aplausos, aplausos para usted. Gracias, amigo Chaupín. A continuación vamos a invitar al maestro del deporte, al maestro que salta, que brinca y sobre todo juego de ruleta, me dicen por aquí, al señor Tuñate Ordinola Teodosio, al profesor de educación física. Fuerte las palmas para el profesor Tuñate Ordinola Teodosio, quien podrá recibir el diploma correspondiente de las manos de la señora subdirectora Silvia Peramendi. A ver, algún del maestro está haciendo calistenia, viene corriendo desde el departamento de Huacho, me dicen por acá, vamos a recibir a nuestra profesora Rosa Rencito. Rosa Rencito, pase presente, por favor, a nuestra mesa de honor, que tiene presente de parte de la biblioteca y de parte de nuestros jóvenes alumnos, muy pegada a la lectura y colaboradora con la lectura también, nuestra profesora Rosa Espinosa. Muy bien, Rosita. ¿Y eso? Rosa Luz Espinosa. Puesto las palmas para la profesora Rosa Luz Espinosa, que nos recibe el diploma de las manos de la directora Silvia Peramendi. A continuación, hacemos el llamado al profesor Verde Tena, Abel Maximiliano, el profesor cibernético, el profesor de cómputo, el profesor de alto nivel académico, me dice el profesor, no está. Ah, ya, muy bien, está en trabajo.
que las bibliotecas son templos del conocimiento, espacio del esparcimiento, colaboración y generación de ideas y proyectos. Adelante, señorita. Perfecto, ahora vienen los diplomas de ajedrez a los grandes jugadores científicos ajedrecinos. Vamos a invitar. Vamos a invitar al alumno Villanueva Velázquez, Jean-Pierre, segundo, sí, primer puesto. Fuerte las palmas para Villanueva Velázquez, Jean-Pierre, primer puesto, segundo, yo, sí. Luego, invitamos a Chagua Sayado, Camila del segundo E. Segundo puesto, adelante Chagua. Puesto las palmas para nuestros alumnos, un compañero, no escucho las palmas. A ver, las palmas merecidas de su sección, de todos y de cada uno de ustedes. Invitamos. Chagua, ya está Chagua presente, por supuesto que sí. A ver, Chagua. ¿No está Chagua? Bueno, no viene a tu Chagua, está seguro jugando ajedrez. Vamos a pasar a otro alumno. Leila Sánchez José, tercer año de... Fuerte las palmas para Leila Sánchez José, del tercer año de primer puesto, también a nivel de tercero. Adelante, Leila. Felicitaciones, felicitaciones, muy bien. Muy bien. Tercer año de... Primero, Aymara Adrián, tercero de... Segundo puesto, primero, Aymara Adrián, tercero B. Tercer año B. Segundo puesto, fuerte las palmas para primero Aymara Adrián y para Leila Sánchez José. Continuando. Continuando con nuestros invitados de esta oportunidad, vamos a invitar a Avante Vega. Rubén del cuarto año es primer puesto. ¿Dónde está Avanto Vega? Fuerte las palmas para Avanto Vega. A él observado en Cuba, también animando una reunión cultural de este nivel acá en el Colegio Jorge Basadre. El talento que tiene nuestro alumno Avanto Vega es loable para él y para todos nosotros. Primer puesto, Vega Rubén, cuarto es nivel de ajedrez. Campeonato de ajedrez. Guayanay Arcos, Jaén, cuarto C, segundo puesto. Aplausos, aplausos para Guayanay de la mañana, creo que lo vi también a Guayanay, me parece haberlo visto en la mañana. Doble premio en la mañana, en la tarde y en la noche, tres premios. Juega bastante con el ajedrez. Turno mañana, turno tarde y turno noche. Muy bien, muy bien, los alumnos. Bueno, a continuación vamos a invitar al señor auxiliar a indicarle todo lo que aconteció esta semana. Adelante, auxiliar. El juego es con dos. Al profesor Gutiérrez, se le felicita al profesor Gutiérrez, profesor Alfonso Gutiérrez. Alfonso Gutiérrez, al profesor de religión, también se está premiando en esta oportunidad. Aplauso para el profesor, aplauso para el profesor, se está premiando por su colaboración en la biblioteca y la lectura. Por su colaboración en la biblioteca y la lectura. Al profesor de religión, profesor Alfonso Gutiérrez. A la profesora Ondina Romero, se solicita a la profesora Ondina Romero, Ondina Romero, a personarse a la profesora Ondina Romero. Nina Cóndor. La profesora Nina Cóndor, acérquese. La profesora Miriam, Miriam Nina Cóndor, a personarse. Acá la persona de la Congo se presenta. También se está premiando por su colaboración a la lectura.
a la lectura a la persona. Aplausos para Miss Miriam. Al profesor Bautista, profesor Bautista, acérquese. Profesor Bautista, también recibimos con fuertes aplausos al profesor Bautista de Educación Física. Aplausos también por su colaboración en el campeonato de ajedrez. Ahí está con su medalla, premiándolo al profesor Bautista por su colaboración en el campeonato de ajedrez. A la profesora Silvia, a la subdirectora Silvia, a personal también recibió con un fuerte abrazo, aplausos a la profesora por su colaboración a la biblioteca en este día muy importante de la biblioteca. Aplausos para la profesora. También tenemos acá premiando al subdirector, al profesor Alegre, por su colaboración en la organización de todo este gran evento. Ahí está el subdirector, ahí está para las cámaras, ahí está sonrisa, el amigo. Con esto concluimos la premiación. Acá hay un premio sorpresa. Se le va a premiar al auxiliar Richard Chaupin. ¡Un aplauso! ¡Que cura! ¡Con todos! ¡Atención! ¡Mejor mi silencio! ¡Sobre! ¡Ahí